Hola amigos, en este tutorial aprenderemos a hacer estas bonitas flores en forma de acordeón que son muy fáciles de hacer y lucen bastante a la hora que las colocamos en alguna de nuestras manualidades. Y bueno, vamos a comenzar. Para eso vamos a necesitar una tira de papel de aproximadamente 28 centímetros de largo, que es lo que trae la hoja de papel ya decorada, si es que vamos a utilizar una de esas, y de ancho, pues del tamaño que ustedes vayan a querer su flor. Regularmente, para que quede así con el tamaño de los 28 centímetros, para que nos quede bien corrugadita así, con una que hagamos de 3 centímetros de ancho, pues nos quedará muy bien, ya que si la hacemos de unos 4 o 5, pues no nos va a cerrar completamente bien a la hora que vamos a darle la forma. Bueno, vamos a comenzar entonces. Yo elegí este tipo de papel, del que ya viene impreso y de varios colores para que luzca más. Y bueno, lo que tenemos que hacer es recortar entonces, como les decía, nuestra tira de 3 centímetros de ancho. Y para que nos sea más fácil a la hora de irla haciendo en forma de acordeón, previamente yo dibujé unas rayitas con un centímetro de distancia entre una y otra para guiarme y para que a la hora de que vaya doblando, pues me quede mejor. Podemos irla haciendo acordeón, pues nada más que ahora sí que viéndola, calculándole la distancia entre uno y otro. Pero si queremos que nos sea más fácil a la hora de ir doblando, pues podemos hacer esto de dibujarle las rayitas de un centímetro de distancia aproximadamente cada una. Y bueno, vamos a comenzar a hacer los dobleces. Bueno, y una vez que ya terminamos de marcar nuestros dobleces, ahora sí vamos a irla haciendo acordeón y pues ya nos va a ser más fácil el hacerlo. Y nos quedará parejo. Bueno, miren, aquí ya nos ha quedado entonces en forma de acordeón. Lo que vamos a hacer ahora es, tenemos que checar que nuestras puntas, esta nos quedó hacia arriba, lo que es el final de nuestra hoja. Y lo mismo acá, de nuestro pedazo de papel nos quedó también hacia arriba. Nos tiene que quedar una hacia arriba y una hacia abajo para poderla unir muy bien. Entonces vamos a cortar esta parte. Ahora sí, nos quedó esta hacia abajo, este doble está hacia abajo y este otro hacia arriba. Ahora vamos a poderlo unir así. En esta parte vamos a echarle tantito pegamento. Para unir nuestra flor. Y bueno, miren, así ya queda completamente unida, ya solamente esperamos a que seque un poquito. Una vez que ya ha secado, lo que tenemos que hacer es la ponemos así y vamos a presionarla del medio para que se abra. Y miren, así ya nos habrá quedado formada lo que es nuestra flor. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ponerle pegamento en esta parte del medio para que quede fija. Si queremos que pegue de una manera más rápida, podemos utilizar nuestra pistola de silicón. Y bueno, será más rápido el pegado y el secado de nuestra flor. Ahora volteamos y vamos a hacer lo mismo de este otro lado. Vamos a ponerle un poquito más de pegamento. Y bueno, vamos a esperar a que seque. Bueno, y a la hora de pegarlo para que nos quede firme y vaya pegando y no se nos deshaga, podemos ponerle cualquier objeto que esté pesado en esta parte para que no se nos levante. Y bueno, ya irá secando en esa posición y nos quedará bien formada nuestra flor. Ahora solamente, como les dije, hay que esperar un ratito. Y
bueno, una vez que ya ha secado nuestra florecita, le quitamos el objeto que le pusimos encima y nos quedará ya formada nuestra flor. Y ya nada más seleccionaremos lo que le vamos a poner al centro. En este caso yo elegí una gema acrílica, que es la que voy a ponerle aquí en el centro para que luzca más. O bien podemos ponerle el típico botón que le ponen en el centro. O, no sé, puede ser también un sticker como en esta. Yo le puse una calcomanía en forma de florecita. O una estrellita como esta. Y a esta una florecita. Eso ya es a elección de ustedes, qué es lo que quieran ponerle para que luzca más su flor. Y bueno, lo que les mencionaba yo, la flor se va a ver más bonita dependiendo del color que ustedes elijan de papel. Como estas otras que son de diferentes, esta es de bolitas. Esta otra es de florecitas. Y bueno, en mi página de Facebook les voy a dejar el papel por si gustan descargar la hoja y hacerlo en cualquiera de estos diseños que tengo yo aquí. O bien pueden hacerlo con papel reciclable como este. Este es de papel reciclable, miren, este por el lado de abajo. Y del lado de arriba también se ven bonitas. Si tienen un bonito estampado y casi no tienen letras y es dibujo colorido, pues nos quedarán así bonitas. Bueno, pues esta fue la manualidad del día de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!